Patricio, sálvese quien pueda, habla su organizadora, orquestadora, pacificadora, planificadora, persuadidora. O sea, Dora la Celadora, quien habla. Muy buenas tardes. Dorita querida, le habla Jorge Alfredo Vargas de Voz Pop. ¡Ay, ay! ¿Y sabe, además quién le habla? ¿Qué? Ignorita. ¡Ay, qué onda, Dorita! Oye, Dorita, si me sé qué más. Me imagino que está cargada de chismes porque usted pues, se claro. le rinde allá ese trabajo. ¿Cuándo pasa por acá, por la portería, que tengo un termo de tinto para echar chisme? Ay, su merced, sí, tenemos que vernos, pero como termo. Usted no se deja ver y esa joda, claro, su merced. Claro, no. Cuando tú digas acá estoy yo, eso yo veo encargado al afanador. Hola, y echamos chisme. Yo que señorita y Dorita tan queridas, sí, que me quedo hasta tarde mirando cosas y estoy trabajando hasta tarde. Uh-huh. A la madrugada veo varios... vigilantes, celadores, esta gente que está cuidando a esa hora que todo el mundo duerme, están conectados en las redes contando en qué están y hablando con la gente. No están descuidando su trabajo para nada, sino están contando, y me ha parecido muy importante el trabajo, lo que cuentan, ponen temas, pero se han vuelto además a esa hora... conectores para mucha gente que está despierta. Buenísimo, sí. Porque es que mire que nosotros tenemos que ser así, guardias, vigilantes, y estar siempre listos y dispuestos y atentos. No hay que dormirnos en el puesto, no señor. Es necesario que se pongan las manos debajo de la axila. Claro, mi gordito fiu, porque es que yo estoy acá en la portería y uno qué más hace, dígame. No, pues sí, además de cuidar, además de guardar, sí, y además de conocer lo que pasa en el edificio. Es que las manitos, digamos, ¿pero qué? Digamos que tú cuando piensas, tú no sueltas ese esfero, yo no suelto mis axilas. Sí, pero es que lo de las axilas no, pues, y ahorita le pasan la mano al vecino, no. Sí, señor. Está lejos. Bueno. Papacito. Ay, yo te escucho y me pongo como un cerro en el Huila. Ardiente. Bueno, ¿para qué soy buena? Mi panderito en empaque familiar. Panderito en empaque familiar, ¿qué opinas? No puede en ser otro empaque. En empaque. Sí. ¿Cómo va mi Dorita? ¿Oyó la canción de Shakira soltera? Sí, me gusta. ¿Le gustó? Sí, claro, yo soy soltera. ¿Usted es soltera? Sí, señor. Sí, pero entonces, me dijeron que hay varios de los edificios de alrededor que le coquetean. ¿Sí? Ay, bueno, pase el dato. No sabes el príncipe azul por ahí. El vigilante este. Hola, bueno. Que trabaja aquí en el otro. No, el otro. ¿Cuál? Ay, el que está cuando no está ahorita. ¿Quién es? Afanador. Ay, por favor. Sea afanador, cada vez que hay fiesta a fin de año la baila. Sí, afanador. ¿Sí? Bueno, afanador, pero afanador que bien, tengo afán, no. Porque es que afanador es casado, ¿no? Afanador es casado. Yo no sé, afanador de su vida personal. Y la señora es brava. Bueno, sí, señor. No, mi gordito fiu. Bueno, ¿qué ha pasado, mi Dorita, por el edificio? Pues de todo. Imagínate, ha pasado de todo. Por ejemplo, imagínate que... Espérate, que pidieron el ascensor y está bajando. ¿Cómo? ¿Qué? Ay, pero está bajando más rápido de lo normal. ¿Quién, Dorita? La acción de Ecopetrol. Ay, espérate, que por ahí salió. ¿Quién? El expresidente de Ecopetrol. ¿Qué? A decir que Ecopetrol la descuidaron y que perdió eficiencia, imagínate. No. Espérate, porque ahora está subiendo. ¿No quién? ¿Quién no qué? Está subiendo la temperatura entre el presidente Maduro y el expresidente Duque, por eso de Pegasus. Imagínate, dice que Maduro fue el que denunció a Duque porque compró ese programa. Oye, mi gordito, ahí en tu risa, te digo, acá entre nos, mi gordito, sí. Fiu, yo creo que el expresidente Duque, el único programa que le interesaba era Prevención y Acción, mi gordito. Ay, espérame, amor, que está entrando. ¿Qué? No, ¿quién? No, ¿qué? ¿Quién? Está entrando, Oscar, está entrando. Ay, déjeme que estoy acá viendo la portería, Oli. Está entrando, Oscar. Ay, qué chévere ese edificio. Esto está... No. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? Está en la garaje, hombre. Mi gordito, espérame, que está entrando. ¿Quién? No, que no, ¿quién? ¿Quién? Está entrando. ¿Pero qué, quién? Déjeme que estoy acá informando. Mire, no, que no, ¿quién? ¿Quién? Está entrando. Está entrando. Ya entró. Está entrando el alcalde Fico con un poco de amigos de otras alcaldías. ¿De verdad? ¿Y viene con maletas? Ah, pues la
verdad es que a mí todos esos alcaldes me parecen buenos, ¿ah? Digo yo, ¿no? Uy, el ascensor. Bueno, te dejo mi gordito porque viene bajando. ¿Y ahora quién o qué? ¿O quién qué? No, le voy a decir todavía porque es que prefiero dejar el apunte para el libreto de mañana. ¡No! Chao, mi gordito, fío, fío. Mi Dorita querida, chao. Oiga, ¿sabe quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién no qué? ¿Pero qué hubo? ¿Quién no qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Sabe quién viene? ¿Quién? ¿Sabe quién está entrando? No, ¿quién no qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está entrando? En segundos después del himno, está entrando el maestro Roy. Regresa. Ay, maestro. Lorena Neira es Voz Populi.